El ministro del Interior, Juan Zapata, y el alcalde Santiago Guarderas participaron en la suscripción de un convenio marco de cooperación interinstitucional, en el que se entregó de forma oficial la orden de compra de 50 camionetas para la Policía Nacional, para brindar patrullaje a 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Un convenio con el Ministerio del Interior nos permite concretar la compra de 50 camionetas que serán de uso exclusivo para garantizar la seguridad y convivencia pacífica de todos los habitantes de este rico territorio. Entonces, en un tiempo récord que se solicitó, hoy se ha entregado los cerca de 2 millones de dólares y en poquitas semanas. Esto no es para el 2025, esto es para enero, es decir, en poquitas semanas estaremos entregando, Dios quiera, con ustedes mismos estos vehículos, más el personal que nosotros como ministerio nos comprometemos, porque lógico que esto es un tema integral, esto es un trabajo en equipo. Asimismo, manifestó que está previsto que de los 8.500 aspirantes a la policía, 500 se queden en el Distrito Metropolitano para combatir a la inseguridad. Vemos que de los 8.500, mi querido alcalde, por lo menos 500 se queden en la capital, pero necesitamos el apoyo de ustedes. De su parte, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, destacó que el convenio con el ministerio permitirá garantizar la seguridad y convivencia social pacífica. Estamos junto a ustedes en la lucha contra la delincuencia. Este municipio no va a dar las espaldas absolutamente a ninguna de las acciones que positivamente y de forma eficiente viene llevando adelante el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. De esta manera, el ministro del Interior destaca la apertura del municipio de Quito para poder combatir la inseguridad que se ha incrementado en los últimos años en la capital. En Quito, para Última Hora Ecuador, Carol Aguirre.